Antonio, quien te vea, tío. Andando, andando, andando. Buenas noches a todos, bienvenidas las autoridades, la corporación del Ayuntamiento de Almonte, bienvenido a nuestro pregonero de lujo de esta feria 2008. Buenas noches y bienvenidos a todos y muchísimas gracias por invitarme por segundo año consecutivo a estrenar con vosotros esta feria de Almonte. Y la verdad que esto de dar las gracias al principio puede sonar pues a pura educación. Pero yo les puedo asegurar que en mi caso, y se lo digo de corazón, no es educación. Nace del cariño que me habéis demostrado muchísimos de vosotros. Porque el año pasado, yo no sé si alguno lo recordará, cuando yo subí a este escenario, escuchaba yo a algunas mujeres de las que llevan ya un ratito aquí sentadas, de primera fila, que decían, esta chiquilla me suena, la cara de esta niña la he visto yo antes. Pero este año no ha sido así. Muchas de esas mujeres se han levantado y me han dado dos besos de lo más cariñoso porque ellas ya saben que es la niña de Andalucía Directo. Y no lo saben porque yo las haya conocido sentadas en esta plaza, sino porque yo muchas de ellas las he conocido sentadas alrededor de una mesa camilla, dando puntaditas, diciendo, a esta le vamos a poner el pelito recogido, a esta le vamos a poner las enaguas. No saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Hablo, alguna dice que sí, claro que sí, de las muñecas solidarias de la cabalgata, de las muñecas solidarias y de las mujeres solidarias de Almonte, que cada año ponen la ilusión y la generosidad en esa cabalgata que también vino la niña de Andalucía Directo a enseñarse la Andalucía, porque otra familia de Almonte transformaba, y yo lo vi, la purpurina, el cartón, la ilusión, en tres tronos para que su majestad de los reyes repartieran muchísimos regalos. Como regalo es los momentos mágicos que vivo yo todos los años con este pueblo en torno a una reja, como los enamorados. Lo que pasa es que esta reja es almonteña y es la de la Virgen del Rocío. Mi cita comienza todos los años con José Joaquín, con el presidente de la Hermandad Matriz. Hay que explicarle a Andalucía las novedades de cada rocío. Segunda cita, plan aldea, hay que patrullar con la policía, con la jefa de la policía, con la gran Paqui. Pero no lo digo por su altura, lo digo porque es una gran persona y una gran profesional y con mucha paciencia con los de Andalucía Directo, que todo lo queremos conocer. Pero a mí lo que más me gusta es compartir el momento más mágico, el que yo veo a la mayoría de todos vosotros en el Camino de los Llanos, por la tarde. Primero en directo y delante de las cámaras. A mí me hacéis sentir pues como una más, en hermandad y en convivencia. Convivencia pues como la de esta noche, la que ya están viviendo los yegüerizos que han comenzado a entrar esta tarde. Yo muchos años los he acompañado. Este año era obvio que la cita era otra y con vosotros. Pero yo he estado allí y he estado en las reuniones. De hecho, me han bautizado. Soy la Rubilla de Jatobilla, una de las reuniones. Este año no voy a poder estar esta noche, pero mañana, bien tempranito, sí que voy a estar
porque hay que enseñarle de nuevo a Andalucía esa imagen única, esa ermita, esas yeguas pasando. Y es que yo tengo una máxima, y me la enseñaron mis padres que están aquí sentados: lo que no se conoce, no se valora. Por eso, yo tengo el empeño, desde mi persona y gracias a mi profesión, de poder enseñar a este pueblo para que se le valore y se le quiera como lo valoro y lo quiero yo. Por eso entenderán ahora que cuando yo doy las gracias al principio, nace del corazón, porque de todos esos momentos mágicos y de todas esas historias, entenderán que cuando uno, como yo hoy, se pone en este escenario delante de todos vosotros, después de todos esos momentos, es un honor y un privilegio poder presentar la Feria del Monte. Bueno, pues un momento más y una historia que vamos a contar, hoy sin cámara, porque hoy estamos en familia. Pero esta historia hay que empezar a escribir de otra forma, con ambiente, con alegría, que estamos en feria. Así que yo os voy a pedir un fuerte aplauso para un grupo que va a empezar a poner ese poderío de la Feria del Monte. Un aplauso para los Mellis. Baja un poquito el volumen de... Mira, perdona, es que hay una copla aquí en... Ahora. Ahora, sí. Nai, 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 nai
Gracias. Bueno, vamos a hacer una sevillanita, ¿no? Me clava puñales menos, me duele.
vamos a seguir con otra rumbita, ¿no? Venga, me alegra esto un poquito. Estamos en feria. Bueno, mira, como esto va a ser muy breve y muy cortito, antes de seguir, vamos a presentar a los dos músicos que vienen con nosotros. Aquí con la guitarra desde Sevilla, Javi. Y a la percusión, desde Sevilla también, Pablo. Bueno, nosotros desde la tierra, desde Huerva, Osmelli. Gracias. Siento que me estoy quemando y mi alma ya no da más. Siento que
acabará. Yo siempre he perdido un amor, yo no he ganado ninguna balsa. Esta mano te la gano yo y no tienes esperanza, porque si el amor se muere, y es la razón la que manda. Porque si el amor se muere, y es la razón la que manda. Bandolera fuiste tú, bandolera, dime por qué. Bandolera flamenquita, está a un lado de mi querer. Bandolera fuiste tú, bandolera, dime por qué. Bandolera flamenquita, está a un lado de mi querer. Con el yala, 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 que yala, que yala. Con el yala, 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 que yala, que yala. Con el yala, 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 que yala, que yala. Que con el yala, 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 que yala, que yala. Con el yala, 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 que yala, que yala. Con el yala, 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 que yala, que yala. ¡Eso es! ¡Dale! ¡Aire! ¡Dale! Bueno, ¿qué terminamos? ¿Con una sevillanita o una rumbita? ¿Una sevillana? Una rumbita, venga, una rumbita. Bueno, como ya vamos a finalizar, de parte de mí y de mi hermano, queremos agradecerle a Alfonso que haya contado con nosotros en este día tan especial como es para ustedes, ¿no? Que haya contado con nosotros para poder ofreceros lo que hacemos, ¿vale? Y al ayuntamiento, muchas gracias. Gracias. Y a mi tío Mari, que está ahí. Sigue acoplando esto un poquito, ¿eh? Desnuda en el mar, y en una
noche la quise besar, la invité a cenar y la luna me dijo que no. Por favor que la dejara en paz. Le llegué a pedir su dirección y me contestó que vivía muy lejos de aquí y que era muy feliz con su amor. Tiene una sonrisa que brilla en el agua y su piel morena como una gitana. Reina de la noche y en el firmamento vive enamorada y el sol. Como hoy, estamos en feria, la sevillana, no se entiende sin sevillana, no se entiende un Rocío sin sevillana y no se entiende un José Manuel Rodríguez Olivares sin sevillana. Se han quedado un poquito despistados, ¿verdad? Pero si les digo que no se entiende un Mani sin sevillana, ¡ah! Y es que decir Mani es decir sinónimo de sevillana y decir sevillana es sinónimo de Mani. Y es que es un lujo tener para un pregón de feria una voz curtida, educada en la sevillana. Porque él comenzó siendo un chiquillo en el coro rociero de su pueblo, de Gine, y hubo una persona, dicen, Manolo el Pescaero, que le dio una oportunidad. Y era ser solista. Y le dio la oportunidad de que una discográfica se fijara en él. Y a todos nosotros nos dio la oportunidad, sin saberlo, Manolo el Pescaero, de conocer un artista de la talla del Mani. Así que yo desde este escenario le voy a dar las gracias primero a su madre por nacer un artista, que eso es lo primero, la materia prima, y también a Manolo el Pescaero por regalárnoslo y darle esa oportunidad. Porque este artista lo conocemos todos. Él iluminó literalmente el panorama musical con sus famosas candelas. Y las brasas de ese éxito, pues todavía no se han apagado. Pero yo les voy a decir una cosa. El fuego que más prende del Mani no está sobre un escenario. Y yo lo he comprobado. Pero para comprobarlo hay que ir a su pueblo. Para saber las chispas que prenden este hombre. Porque allí repiten una frase. Y la repiten como el estribillo de una sevillana. Nunca mejor dicho. Que si es un hombre de la calle. Que si es un hombre familiar. Que si lleva a su chiquillo a la catequesis y lo recoge, un hombre familiar, y terminan diciendo eso de un hombre de lo más normal. Y yo ahí discrepo, porque para ser el primer artista andaluz
que consigue un disco de platino con una discográfica andaluza que lleva 20 años, que se dicen pronto, pero que cuesta mucho llegar, y que también esas candelas nos han iluminado generación tras generación, y que tú vayas a su pueblo y te digan lo buena gente que es, perdónenme, pero eso no es de un hombre normal, ese es de un hombre extraordinario como el que tenemos aquí sentado. Y es un hombre extraordinario que además ha sabido ser, que es muy difícil, profeta en su tierra y en su pueblo, donde tiene una calle. Y nosotros tenemos la suerte de que ese pueblo tiene una gran vocación rociera. Y esos caminos de arena lo han traído hasta esta tierra y hasta este pueblo. Porque aquí tiene a una de sus musas, a la patrona del monte, a la Virgen del Rocío, que le inspira a sevillana, pero de esas diferentes, de esas que se cantan lento, se cantan bajito, se cantan en un rocío y rodeado de amigos, de los de siempre. Porque a él le gusta hacer el camino con los de siempre, con el mismo grupo. Y le gusta tener la discográfica de siempre. Él es fiel, fiel a su gente, a su pueblo, a su virgen, a su camino. Fiel también a las tradiciones, porque llega a Huelva y se empapa. Y se atreve con el fandango. Estamos hablando mucho de la sevillana, tierra del fandango. Y como buen maestro, sale por la puerta grande. Así que yo os voy a pedir una cosa, que lo disfrutemos despacito, porque un lujo tener esta voz en un pregón de una feria no es una cosa cualquiera. Así que vamos a darle un fuerte aplauso para recibir al maestro. Vale. Un encargo se me hizo que me dejó sorprendido. Si el ayuntamiento lo ha decidido, también la Virgen lo quiso. Sorprendido, no fui remiso. Con valor me eché pa'lante. Qué encargo tan emocionante que me tiene el alma encantada y la capacidad desbordada porque solo soy un cantante. La tarea encomendada abordé lleno de ilusión. Y hoy diré con el corazón mis palabras enhebradas y en esta hora soñada con el pregón por horizonte y que mi voz se remonte. En bendito escalofrío, agradecido a la Virgen del Rocío y a todo un pueblo de Almonte. Excelentísimo señor alcalde, presidente de esta corporación y de este ayuntamiento, señoras y señores amigos almonteños todos, una vez terminado con los saludos, permitidme unas palabras de agradecimiento a nuestra amiga Reyes López. Gracias, Reyes, por este aliento que me das en estos momentos tan importantes para mí. Quisiera darle las gracias a este ayuntamiento y al pueblo de Almonte por designarme y pregonar el duodécimo pregón de la Feria 2008. Casualmente estaba preparando mi rocío, como todos los años, que he cumplido 35 con mi hermandad, la de Gine. Con mi sombrero de paja, con mi pañuelo de hierba, mis ropas envejecidas, mis botines y mi vara almonteña de acebuche.
que por cierto me las regaló un buen almonteño y un buen rociero, Pedro Herrada, que fuimos vecinos en la calle Lince, su familia y la mía. Y también mi rocío lo comparto con mis amigos, los tristes, que es reunión más mala y más fea, que en el cual quiero muchísimo a mis amigos por el cariño que les tengo. Recibo una llamada de mi amigo Antonio Villalón y me dice: ¿tú eres capaz de dar el pregón en Almonte? Digo: Antonio, pero ni pero ni nada. Tú tienes que dar pregón en Almonte, que te van a llamar el ayuntamiento, que hablarán contigo. Y mira, no sé si yo me merezco estar aquí delante de este atril, pero ha sido una realidad. La verdad es que hay personas que a Dios le dan dones y a mí, desgraciadamente, este de hablar no se me da muy bien, pero lo voy a intentar, de no defraudar este pueblo almonteño al que tanto quiero por muchas y buenas razones. La noche disfrazada de boca de lobo va muriendo lentamente en el campo santo, lejano del horizonte marismeño, mientras los cuchillos, la aurora raja su tupido y endrino pelo. El diafragma de su ardiente corazón late poco a poco cuando escapa por las altas cumbres de las sierras del Andévalo. Un tímido rayo de luz le dan los primeros capotazos a la marisma en vela. El pedernal de herradura salta de improviso a los jíjaros abandonados en las sendas hierberas, y en las espuelas repican furiosamente sobre el crucigrama de los jíjares. Los jinetes almonteños montados en sus nerviosas cabalgaduras se reúnen en las nuevas para estudiar meticulosamente la variedad y trabajosa jornada que le espera. Desde hace mucho rato, un concierto de desafinadas voces alertan las desparramadas yeguadas, los ardientes arenales del coto del rey se alfombra serenamente para que dejen sus huellas sobre ellos. Tan pintoresca cofradía, y ay, qué bonita las costumbres de antaño. Solamente el faro esplendoroso de la luna llena es la esperanzadora luz que guía a la nocturna caravana. Algunos inoportunos relinchos de los caballos que montan los jinetes es la música caballar que se asustan a algún conejillo juguetón que retozaba por el ameno prado, o un bando y bulliciosa jurraca que se escapan asustadas con un furioso aleteo entre las ramas del verde pinar. Hermano, toma esta copa y siéntate a mi vera para que escuche de mi boca una historia ganadera. Una costumbre de antaño, cuando se hierran a los potros y se llevan todo el año de Almonte hasta el coto. Almonteños a caballo se reúnen en las nuevas y cuando cantan los gallos van abriendo las cancelas. No llevan ancho sombrero ni corta la chaquetilla, porque son hombres camperos de la más buena semilla. Los camperos jinetes, y sin importarle ya el bullanguero jolgorio que levanta su paso, recorren de una parte a la otra de la marisma de Hinojo. Cuando llega a su sudorosa cabalgadura, a la veta de la arena, conduce ya una numerosísima yeguada salvaje. Las voces
las maldiciones y los tacos. Brotan sin cesar y en los agrientos de los labios al monteño. Por todo ello que se hace saber sin tener ningún percance, la inigualada tropa campera llega a su fin a la cancela de los palos, donde alegremente se juntan las diferentes piaras, que son inigualados. Jinetes marismeños logran reunir con las primeras luces del alba. Y una bendición oculta y se transforma en una base de gloria, cuando se desinflan todos los triunfantes por aquel delante y soñado santuario rociero. Ni un solo jinete lleva el sombrero puesto ni la gorra campera sobre su sudorosa frente. Todos, absolutamente todos, van descubiertos con sus anchos sombreros en los brazos como un sencillo pero sentido homenaje a la verdadera guardesa de toda la numerosa ganadería marismeña, la Santísima Virgen del Rocío. Y un ole como una casa en el eco devocional que se despiden los muros soñarones del sagrado recinto. Y una imaginaria veleta sureña nos llevan a la mano hasta la linde almonteña de la pasada del chivo, el gusanillo del hambre y la copa mañanera se presenta de improviso. También la numerosa yeguada necesita descansar un rato. Fueron muchos los galopes que le obligaron a dar por toda la marisma. En aquel lugar se almuerza y se sestea, como todos los años, como mandan las leyes del camino. Y una clamorosa y ovación y un concierto de inacabados oles es el bullicioso y espectacular recibimiento que le dedica al encalado pueblo de Almonte. Cuando emocionadamente los ven llegar y sudorosos y cansinos, pero orgullosamente por el deber cumplido, y cuando por fin dan la terminada de su agotadora jornada en la ansiada meta del puntito, estamos seguros que un viva a la blanca paloma se convierte en un himno de amor en sus agrietados y resecos labios almonteños. Los candentes hierros de las diferentes yeguadas esperan las ancas de los rebeldes y terribles pozos. En las candelas camperas y en el igualable y campero pueblo almonteño. Las marismas de Hinojo y en la veta de la arena, las yeguas y los añojos galopan con luna llena. Y cuando el alba levanta las cancelas de los palos, a las yeguas y a las rastras el almonteño ha domado. De hierba son los pañuelos que lucen los almonteños y que usaron sus abuelos por esos prados isleños. Al monte vela la entrada. ¡Ay, hermano, qué bonito que las lenguas y las yeguas apeadas están llegando al pocito! La Feria del Monte, como fiesta patronal, está dedicada a su santo patrón, San Pedro, y ligada a la otra centenaria tradición de la saca de la yegua. Esta será la antesala para descorchar la primera botella del vino del lugar. Allá por el año 1873 hubo algún majareta que en la placita Virgen del Rocío le dio por poner cuatro sillas, un velador y un mostrador. Dada la circunstancia, eso se vino a más, porque en el año 1901 se traslada al Chaparrá, donde hasta el día de hoy vaya la que formó el majareta. Acuerdo, ¿eh? Porque vea, de formado que formó con cuatro sillas, cuatro veladores.
irse allí y meter no sé cuántas miles, pues era un majaré, de acuerdo, no estaba mal, ¿no? Una feria llena de luz y colorido, donde se vive intensamente el mediodía y la noche larga. Pero ese luz y colorido hay que acompañarlo con... ¿no? Si no está acompañado, malo. Que si el show con langostino, la coquina, la gamba, por kilos y kilos. El jamón, la carne a la brasa, la carne a la plancha. El queso, las habas en zapatá, los aliños fresquitos. ¿Y qué lejos quedan? Los Galápagos asados. ¿A que sí? ¿Qué lejos? ¿Se acordáis ya, verdad? Y de postre, por la del lugar, dar la circunstancia, la cantidad de postre que tenemos en el lugar. Ahí donde me gusta llegar a mí, al postre, siempre. Porque me gustan los pastelitos, el heladito, la... siempre. Una feria muy familiar y con muchas casetas, que por ejemplo está la Alegría, está la Amistad, está San Pedro, San Pablo, la Rociera, la Bética, bueno, muchísimas más, en el cual se vive con un intenso color y sabor familiar. La Virgen, como es almonteña, también siente que está de feria. Tiende la mirada y los farolillos recuerdan a esos arcos que las calles de Almonte, que a su venida también las llena. Se oye la música y es como si se oyera los rezos cantados que en sus rejas se quedan. Y a mediodía ven como los reuniones comen en las casetas y en los costos compartidos que al camino recuerdan. Y cuando llega la madrugada de la feria, es como si fuera esa madrugada mágica del lunes, que hasta la luna se queda quieta con ese alboroto almonteño. Pero si algo de verdad a la Virgen del Rocío se le vincula con el pueblo de Almonte, fue un 29 de junio y Almonte la eligió para los restos de toda la vida. Gracias te doy, madre mía, por todo lo que me das cada día. Y diciéndote, tiene la reina de las marismas, gargantillas de corales, diamantes y perlas finas, arracadas y pulseras, y en tronos regios en su ermita, rendido a sus pies, que un pueblo que en ella se mira y mira, que le reza y que le canta por coplas y seguidillas, y el ofertorio de amores le va ofreciendo a la vida. Dice que tiene las reinas de las marismas, una joya en sus regazos, que más fuerte que el sol brilla. Tiene entre sus manos divinas un pastorcillo muy blanco, con una blanca sonrisa, y un niño que siendo rosa es jazmín y clavellina, blanca flor de los arales, romero y hierba luisa, pastorcillo del Rocío, pastora de las marismas, quien fuera tu rebaño de la más humilde ovejita. La verdad que quisiera darle las gracias a las personas que han estado a mi lado, a mi mujer, a mis niños dando ruido por todos lados, que no me han ayudado en nada, a dos compadres
a mi compadre Francis Robles, a mi compadre Pepe Carrascal, a mi compadre Luciano, a mi amigo Eduardo Fernández Jurado, por compartir algunos ratitos de este pregón, Antonio el Jaraqueño. Y yo no sé si ha llegado a la altura de un pregón o no, pero lo que sí es verdad, no sé si le he dado a este pueblo lo que se merece, pero que verdad que cariño y amor y sentimiento por lo que he hecho no me ha faltado. Pero como lo mío es cantar a la reina de las marismas, porque ha sido siempre mi apoyo, siempre, y no me voy a descubrir, pero me sale de los adentros, soy un rociero de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, todo el año vengo a verla. Le tengo tanta fe y tanto cariño que me remueve, y siempre le doy las gracias por levantarme y por acostarme. Y más no puedo deciros, y le voy a decir con toda mi alma, con lo que siento y con lo que sé hacer, esto. Y el Rocío nunca tiene ni leyes ni reglamento, ni leyes ni reglamento, y el Rocío nunca tiene ni leyes ni reglamento, y es la fe la que lo mueve, y a golpe de sentimiento. Yo a mi manera la quiero, yo la quiero a mi manera, y no hay en el mundo entero ni otro que más la quiera, ni que se aman los cielos. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Reina del Monte! ¡Y viva el pueblo de los armonteños! Gracias. Porque él nos ha hecho un regalo, pero el Mani no se puede ir de este pueblo con las manos vacías. Así que yo voy a pedir al primer teniente alcalde que suba, que tenemos una sorpresa para él. Así va cogiéndole un poquito de aire, que ha pasado un poquito de calor. ¿Y qué de mosquito en esta fecha, mi alma? Bueno, buenas noches a todos. No se ve nada. Desde luego decirle a José Manuel que él le ha dado al monte lo que se merece con su pregón. Y lo primero, pues, pedir disculpas por parte de a todos, porque Paco hoy no ha podido estar aquí. Está en Madrid, está por motivos de agenda, está en el trabajo. Al final de la noche esperamos que llegue. Si no llega al final de la noche, ya mañana sí está con nosotros. Yo, en su nombre y en nombre de toda la corporación, pues quisiera agradecer al Mani que haber aceptado este ser el pregonero de la Feria 2008 del pueblo de Almonte, y darle las gracias por su pregón, que ha sido lindísimo, y por su disposición, porque sé que él viene de cantar, terminó ayer muy tarde, se tiene que ir a cantar mañana, pasado, y la verdad es que no ha dicho que no a la invitación, y es de agradecer. Para demostrarle que le tenemos aprecio a él, que el pueblo de Almonte le tiene mucho aprecio, le vamos a hacer entrega de una escultura de bronce que simboliza un momento muy especial para todos los almonteños y almonteñas, que es cuando la Virgen está en procesión por la calle a hombros de los almonteños. Pues hemos recogido en una escultura un momento muy bonito, que queremos que el Mani, José Manuel, lo tenga, y sabemos que a él
le va a llenar de orgullo ese regalo, igual que a nosotros nos llena de orgullo, pues dárselo a él. Yo le voy a hacer entrega de la cultura. Soy una persona que lloro con un empujón. Soy muy fácil de llorar. Pero en este momento, una de las personas más felices que hubiese disfrutado hubiese sido mi padre, que lo perdí hace 8 o 9 años. Y era un rociero que cuando soltero le mandaba a pedir a la hermana una zapatilla porque en pira la había partido, porque de tanto bailar y disfrutar tuvo ilusión de comprarse una casa en el Rocío, se la compró. Y era un hombre que quería mucho a la bien de Rocío y tiene muy buen amigo, tenía muy buenos amigos aquí en el monte, y él hubiese disfrutado mucho de esta noche y no estaría aquí a mi lado, estaría en un rincón llorando porque yo la amo más que yo. Pero se lo voy a dedicar a él con todo mi cariño para mi padre. Muchas gracias. Bueno, aquí hemos hecho un ratito muy bueno, por lo menos en el escenario lo hemos disfrutado, espero que vosotros también, y ahora nos vemos en la feria, porque ya ha quedado inaugurada la Feria del Monte 2008. Thank you.